Tomarkis. And I want to begin by first thanking the organizers and Daniela for inviting me to take part and participate with such luminaries in this get-together and discussion of Pedro Mio's work. I came to know Pedro Mio's work very early on in the very late 60s and early 70s, and was so moved and in some senses shaken by the beauty of it, that I began to translate some of it. And translated in particular the Amen de Mariposas, which then was published in a collection of Latin American revolutionary poetry that I published in 1974. And which had, I am happy to say, a very fortunate appearance and ran around pretty well and so on. So what I've done is I'm going to share with you a reader's point of view, somebody who has no more distinction than I read him, okay? I responded to him this particular way, okay? I've done some work on him and I've divided it into three sections. First, ¿a qué compañía pertenece? In what company does he belong? Okay, and why? Okay, to talk about the translator's perspective as I engage with that reader's experience. And then finally, on a personal note, I'm going to share with you a very recent translation of one of the few poems of Pedro Mil that has not yet appeared in English to my knowledge. And you will be among the first to read it, except for Silvia, who's already read it. Okay. So, let me begin then. La compañía en que pertenece por derecho propio. La opinión de un traductor. En cuanto a contar con una vitalidad lírica y una distinción poética fuera de lo común, en lo que a su abarcadora amplitud y ambición épicas incumbe, y en lo que, en fin, significa comunalmente para su pueblo, la obra de Pedro Mil queda equiparada y hermanada por derecho propio. A lo mejor que en poesía las Américas han hasta ahora producido y dado al mundo. César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Émile Césaire, para dar solamente unos ejemplos. Dos, al igual que ellos, su verso representa una excepcional y poderosamente efectiva síntesis lírica de los espacios más privados, de los registros de emoción más personales y de las experiencias más inequívocamente públicas y transparentemente colectivas. Su poesía logra, como muy pocas, el raro, poco común y excepcionalmente eficaz casamiento de poesía y política, de la sensibilidad individual y el cotidiano drama histórica y actual de la colectividad. Es así que, a fin de cuentas, nos ofrece el doloroso enlace del drama de su nación, del Trujillato sobre todo. Tres, como nuestros mejores poetas, Mil ostenta una visión épica y unitiva, que mira y percibe a nuestra América desde la República Dominicana como una única e íntegra totalidad, como una gran y singular congregación de naciones. En sus propias palabras, de si alguien quiere saber cuál es mi patria, y cito, países con un aroma, aquí es la cita, un aroma
común, un aire justo de familia, los mismos sudores, los mismos ademanes y con un solo corazón para 20 fatigas nacionales. 4. Su verso continuamente destaca, pone de relieve y atestigua la resistencia, la ansiedad de libertad y la siempre sorprendente audacia de los más desconocidos y ordinarios Juanes y Juanas. Si el tono es, a menudo e inevitablemente, elegiaico, es a la vez profético y rechaza invariablemente las resignaciones todas de la desesperación. Es poeta que constantemente y discretamente subraya el inexorable poder de los presumidamente impotentes. A fin de cuentas, es como el también antillano Césaire, poeta del furioso y colectivo plural. Otra vez, en palabras propias. Contra el duro acento moderno de la palabra yo, Mill nos anuncia que ahora, y cito, la palabra de toque para empezar el mundo es la palabra nosotros. Cierro cita. 5. ¿Acaso lo más notable para mí, y ciertamente lo más conmovedor y fieramente humano, que el regalo de cualquier lectura de su poesía, es la manera en que un generoso optimismo surge cual fénix de las cenizas de todo dolor? Y así, por ejemplo, en su concierto de esperanza para la mano izquierda, para dar otra vez solamente un ejemplo, acaba por profetizarnos un mundo en el que, y aquí cito, la atmósfera tiembla con la percusión desenfrenada del timbal subdesarrollado. La orquesta universal retumba, el gran concierto de la humanidad sacude sus entrañas, el tímpano lanza un alarido, las leyes históricas trepidan bajo las patas de los contrabajos, mientras los violonchelos del corazón humano resuenan para estallar estrepitosamente por todos los confines de un desentumecido solo de esperanza. Eso es algo para mí increíble. O sea, después de tanto dolor que él deshila, terminar con algo así, eso es tremendo. Y aquí paso a my translator's hat, y hablar qué implica todo esto para el traductor. Mill es, por esto y por otras razones, además, un poeta de una considerable virtuosidad técnica y una formidable complejidad formal, y que une una gran autoridad intelectual a una gracia natural y una elocuencia conversacional. Es decir, él habla como habla la gente corriente y común, pero lo hace sonar como si fuera un Aristóteles. 1. En su poesía, a menudo hay una combinación y fusión de varios y diferentes tipos y formas líricas. Por ejemplo, uno de los gran problemas que tuve yo,
que con Amén de Mariposas es que hay tantos poemas ahí. No es un solo poema. Y todos son distintos en su técnica. Pero él los hace enlazar como si fuera un solo poema y donde no se ven los nudos que los aguantan uno al otro. El traductor tiene que hacer eso. No puede decir, él hace eso. Tiene que demostrar que él hace eso. Es otra cosa. Entonces, en Amén de Mariposas, la primera gran dificultad, y que no la aprendí hasta cuando me senté a hacer los primeros 5 versos. You know, and I said, perdone la paz. I said, oh, shit. This ain't no joke. You know. Y entonces, así, it took me a while, okay? Pero the more I worked at it, the more I admired the man. Okay? And what I most admired about him, okay, is how unobvious it was. Okay? In other words, he was so good at it, okay, that you're not even aware of it until it's over. And if you're the one who has to replicate the experience, okay, it's a hell of a task to try to put it off. Anyway, that of course means that the translator's first real difficulty is that range, that skill, and that technical virtuosity. Okay. And here's where I'd like to demonstrate it to you, okay, in a way. And here's where I will share with you that poem. Because one of the other things that Pedro Mil does and does marvelously well, okay, is that he can take a classic form, like the sonnet. It don't get more classic than the sonnet. That goes back to the 16th and 17th centuries. Okay. He can take the sonnet that has a long and distinguished tradition and even a long and distinguished voice in which it is given, okay, and make the sonnet both classical as we understand it and modern as we experience it. Okay. And I'm going to do this by sharing with you what I think is probably his most representative, at least in terms of the collection of his translated poems, is concerned, because it's the poem that's put in front as the entry poem. And another detail, okay, it's the only poem in the collection not translated into English. I have always asked myself why, and now I know why. Okay. It ain't no joke. You can't just say what he wanted to say, you have to do something else. Okay. So I kind of pose it to myself, as I say, as a test of doing, as I did with Viaje a la Muchedumbre. And so I took it, and I said, okay, Viaje a la Muchedumbre in English. 3 things have to happen. First, it has to rhyme. Secondly, it has to be 14 verses in a particular rhyme scheme. Okay. And above all else, it has to say what he meant to say. And it has to say it in the rhythm in which he said it. Okay. I'll read you the original. It's only 14 lines. And then I'll read you the English, and you can decide for yourself. Viaje a la muchedumbre. Aquel que entre dos flores trazaba un legumbre, no comprendía a voces las veces más sencillas. De su oído del tiempo libraba una costumbre contra todo molino de viento en sus rodillas. Hasta que un día, a raíz de cierta pesadumbre, parpadeada en un sobresalto de las mejillas, llegó al arrojado rojo de la muchedumbre y se bañó
en la agradable esponja de sus orillas. What a beautiful verse. Vino, perdón, vivo y mojado. Arribaba la lengua de los bronces. Cerca, una estatua antigua nublaba desde entonces, fija en perfecta llovizna hacia la juventud. Pues cuando el vino baja en doncellas de las vides, no hay ventura más fresca para los no me olvides que un baño en el rojo arrojo de la multitud. This is the English as I've tried it. That man, between two blooms, cutting a green, was baffled out loud by simpler times appeal. Dubious of tilting at windmills or time's heel, on his knees he performed a set routine. Until one day, after a certain sorrow, shocked like a sudden heart slap in the face, he felt the multitude's defiant red embrace, bathed in its spongy swell's soothing swallow. Feeling alive, wet, holding up the proud icon's words, close by, since in mist enshroud, an old statue rains drizzle on youth's head. For when wine virgin drips from vines nestling, forget-me-nots find nothing so refreshing as a dip in the multitude's bold red. Wow. Now. Very nicely done, very nicely done. Thank you very much. Now, everything I've said, okay, about Pedro Mil, okay, and the challenge that trying to engage his verse represents means that when one achieves it, okay, and it, as you just, for example, did, you feel good. I did it for the brother. Let me put it that way. Well. Okay? But if that is true, it's even more true when the original poet himself, okay, has that effect on one. And here's where I will get on a more personal note. After the publication of Latin American Revolutionary Poetry, which happened in 74, I think, 73, 74, right? I had a friend. You have to give us a footnote. Latin American Revolutionary Poets is a collection of Latin American poets translated into English by you. Yes, okay. Yes. Anyway, I had a copy of it sent to a friend in Havana so that they could pass it along to Pedro Mil. Okay. I didn't expect that it would actually get to him, but I was hoping. Okay. As good luck would have it, it actually did get to him. Okay. And 2 years later, okay, I received this note. I'll read it in Spanish because it is in Spanish. Estimado amigo, he recibido de manos de unos compatriotas amables su antología bilingüe, Latin American Revolutionary Poetry, Poesía Revolucionaria Latinoamericana, que incluye mi poema Amén de Mariposas. Quiero expresarle mi gratitud por las bellas palabras con las cuales me dedica de su puño y letra este magnífico volumen. Si le digo que me gusta más la versión inglesa de mi poema, ¿sí?, tal como usted la ha rendido, que la versión española original, seguramente usted no me va a aceptar lo que le parecerá un venal halago. Pero es así. Uno ama,
yo al menos, la poesía que acaba de escribir. Pero como siempre hay en ella una dimensión oculta que lo descubre a uno y lo echa a andar desnudo por la tierra, se le tiene cierto pudor. Se le rechaza involuntariamente. Se le cambia la mirada. En cambio, leída ahora en un inglés sonoro y elegante, robusto y al mismo tiempo exacto y cabal, todo pudor desaparece y aflora el deleite total. Me impresionó enormemente la pericia con la que fue traducida la cancioncilla La espera tiene una espada, que me pareció imposible de vertir a otro idioma por su aprovechamiento de aliteraciones propias del español. Usted resolvió ese problema con extraordinario equilibrio verbal y poético. Es usted un traductor incomparable. Inclusive, he soñado oír este poema en la voz de un novelista inglés, cuyo nombre he olvidado ahora, a quien oí grabar un capítulo de su obra en prosa. Antiguo locutor de la BBC, era un lector shakespeariano, y este poema, Amén de Mariposas, sería glorioso en su voz. Pienso escribirle, pues poseo su dirección. En este sentido, ¿quién sabe si alguna vez le doy a usted esa sorpresa? Mientras tanto, inscríbame entre sus amigos más devotos y créame que le debo una fiesta. Suyo, Pedro Mil. To say that that made me feel like I am a translator is to say poco. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes que nada al profesor Zailán y a Daniela, bueno, por la invitación. Yo nunca imaginé estar aquí compartiendo con ustedes, dos escritores fabulosos, digo, las que presentaron hace poco, los panelistas presentaron hace poco también el contexto histórico de Pedro Mir. Pues yo agradezco doblemente a Zailán, porque yo creo que fue la primera persona que me invitó cuando él dirigía también unos encuentros en Ollantay hace muchos años, en Queens. Y ahora, por casualidad, pues yo sí, estaba en Puerto Rico en el Festival de la Poesía y encontré a Mateo Morrison. Entonces le dije de la idea de escribir algo, una reseña sobre Contracanto a Walt Whitman, Canto a nosotros mismos. Bueno, empecé a escribir motivado por el poema. Leí el poema y pensé, ahora tengo que buscar información, por supuesto, para montar este trabajo. Conseguí un libro de un muchacho dominicano que trabaja en Puerto Rico, que es profesor, Miguel Ángel Fornerín. Luego seguí investigando. Me acordé que Zailán había publicado algo de mí, le escribí. Entonces, pues, él sí me contestó, pero no sabía que me iba a invitar acá. De hecho, mandé a buscar su libro porque es muy importante para mí. Estoy leyéndolo, no lo he terminado porque es un libro muy voluminoso. Aquí lo traje, pues si acaso, tendré que leerlo. Y también conseguí la traducción al inglés de Contracanto. Ahora bien, yo me cuestionaba, primeramente,
¿En qué idioma leyó Mir a Whitman? Eso pues me traía bastante, ¿no?, pensativo. Entonces, yo creo que no lo leyó en inglés, lo leyó, luego descubrí, a través de su amigo, que hizo una traducción, León Felipe, que Pedro Mir lo conocía en México, fueron intimaron, fueron amigos. Entonces, luego, bueno, pero hay otras traducciones. Por ejemplo, Carmen Sardoya, Concha Sardoya, la poeta española, también hizo una traducción de Whitman, Canto a mí mismo, para el 1947. Más o menos está por ahí también la traducción que hizo León Felipe. Y en esa traducción es que Mir lee a Whitman. Hay otras traducciones, por supuesto, la de un uruguayo que también hizo ciertas traducciones. Luego aparece la traducción de Jorge Luis Borges, pero esa viene más tarde, aunque Borges comenzó a traducir a Whitman en 1924, no es hasta el 60 y algo por ahí que aparece la traducción completa. En fin, yo digo, bueno, surgieron un montón de preguntas, entre ellas, ¿cuál Whitman ve Pedro Mir en Contracanto? Porque en realidad, sin Whitman, no hay Contracanto. Contracanto nace del poema de Whitman, o sea, motivado por la lectura de Whitman, nace el Contracanto. Ahora, ¿qué Whitman? ¿A qué Whitman se refiere Pedro Mir? Porque también hay diferentes Whitman. Está el Whitman poético, está el Whitman periodista, está el Whitman que quiso hacer una novela y no la hizo, o la hizo, no tuvo repercusión. Está el Whitman también de unos ensayos, de unos libros de ensayos, de las vistas, y en fin. Luego pensé que ese poema, Contracanto, de Whitman, viene a tener ese título después de tres ediciones. Es en la cuarta edición que ese poema se llama Song to Myself, porque en la edición de 1955, que eran 95 poemas, esos poemas prácticamente salen sin títulos y sin nombre de autor, solamente con un retrato de Whitman, y todos los poemas salen sin título. Luego, en la segunda edición que hace Whitman del 56, sale, ese poema se llama Whitman, solamente Whitman. En la tercera edición se llama Whitman, un poeta de América. Entonces, en la cuarta edición, estamos hablando ya de 1875, ese poema se llama Song to Myself. Ese es el poema que traduce, por supuesto, lo que cambia, lo que varía ahí solamente es el título. Pero los títulos son sumamente llamativos. Por ejemplo, este mismo título, Contracanto a Walt Whitman, y luego un subtítulo, Canto a nosotros mismos. Pero la cuestión o la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué tiene que ser un contracanto a Walt Whitman? Ahora, la cuestión de un contracanto. Pensé en un contrarrevolucionario, también, contra algo, en el prefijo contra, contra algo. Y entonces, hice algunas anotaciones en estas, cositas, en estas tarjetitas, muchísimas, pero en fin, yo quería ver qué sentido había ahí que le daba el poeta a Whitman, a la personalidad de Whitman. La visión de Whitman, bueno, hay muchas cosas en un poema, hay subtemáticas, temas, visiones, cosmovisiones. Entonces yo pensé, Pedro Mir, visión de la naturaleza. Pedro Mir, visión de Whitman. Pedro Mir, visión de la historia y desarrollo y progreso de los Estados Unidos. Visión política y social en el Contracanto.
Visión de las Antillas y los Estados Unidos. Visión del capitalismo y de la explotación humana. Visión de una llamada democracia. Visión de la realidad actual y la intervención militar, política y económica. Y entonces pensé respecto a eso. Y lo que escogí fue la figura de Whitman. Cómo esa figura se va transformando a través del poema. Y titulé mi trabajo La imagen whitmaniana en contracanto a Walt Whitman. No lo he terminado porque van como algunas 24 páginas, porque uno nunca sabe, a veces, bueno, hay poemas que requieren mucho más, ¿no? Uno sabe cómo uno comienza a trabajar un poema, pero o a trabajar sobre un poema, pero a veces no termina cómo va a no sabe cómo va a terminar ese trabajo. Lo mismo cuando uno escribe un poema. Comienza el poema, no tiene una idea a priori, y entonces trabaja el poema, pero tampoco sabe cómo va a terminar. Yo todavía estoy pensando cómo terminar este trabajo. En contracanto, pensé también en la poesía, cómo se desarrolla ese contracanto, qué lo motiva la lectura de Whitman. Pero yo pensé, ¿le habrá salido este trabajo a Mir solo de un impulso? ¿O Mir lo trabajó poco a poco? O sea, la prehistoria del poema, eso que queda atrás, que nadie conoce, porque el lector, cuando se acerca a un poema, lo que lee es lo que está en el poema, lo que el corazón del poema le revela al lector. Entonces se va abriendo a múltiples miradas, a múltiples y también interpretaciones, porque un gran poema es eso, se abre a múltiples interpretaciones. Además, no deja al lector tranquilo. El lector va por la calle y dice, bueno, en mi caso, con este poema, ¿qué quiso decir Whitman en este verso? No sé, uno lo que puede hacer es acercarse a una interpretación. Nunca hay una interpretación per se fija, como en las matemáticas o la ciencia. Y esto es lo que sucede. Y bueno, una cosa interesante descubrí que dice Mir, y se lo dice a Fornarin en una entrevista, le dice: yo escribí el contracanto a Walt Whitman como respuesta al canto a mí mismo, de León Felipe, que había sido publicado con un poema introductorio, ahí hay unos puntos suspensivos, por la colección Losada. Son versos del propio León Felipe al estilo de Whitman, pero ahí sostenía él, León Felipe, el poeta, sostenía él una tesis que a mi modo de ver contradecía la visión que tenía Whitman de la democracia. Y esto de democracia hay que cogerlo con mucho cuidado, porque ¿qué entendía Whitman por democracia en aquella época? En aquella época, época de la esclavitud, época de la secesión, de la guerra civil, época donde las comunidades indias son despojadas de su territorio, y una época donde el Whitman periodista nunca salió a defender la esclavitud, o sea, a hablar contra el sistema esclavista, no lo hizo, ni tampoco contra el despojo de las naciones indígenas, tampoco lo hizo. Entonces, hay una imagen idealizada de un Whitman en contracanto, eso es lo que hay. Y una imagen paradisiaca de América por lo menos en las primeras estrofas. Eso es lo que hay allí, porque lo dice el vocabulario del poema. Además, Pedro Mir es un poeta de vanguardia, pero de vanguardia, la vanguardia latinoamericana. Se señalaste el Márquez de algunos poetas. Y Mir viene de esa tradición. Estos poemas pues son los más representativos de Mir, este poema y también el de Hay un país en el mundo. Bueno, esa contestación que hace Mir, que le hace al poeta León Felipe y que nos la da a nosotros, es la que yo luego me cuestioné, porque yo dije, ¿por qué Mir entonces no escribió un ensayo?
porque él es un gran ensayista, fue un gran ensayista y tiene una obra amplia también como periodista. Bueno, en fin, entonces de ahí viene el contracanto, la idea del contracanto. Pero luego ese contracanto dice canto a nosotros mismos. ¿Y por qué a nosotros mismos? ¿Por qué a nosotros mismos? En fin, yo, pues, voy a leerle, no todo porque es mucho, pero aquí dice, la estructura de contracanto a Walt Whitman, canto a nosotros mismos, la componen, como ustedes saben, 17 apartados, con un comienzo donde dice Mir, yo un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura boricua y un obrero cubano. Eso es una realidad. Nacido justamente, pobremente, en suelo quisqueyano. Este pobremente, este adverbio, pobremente, se lo discute Ángel Fornerín, porque en realidad, si comparamos a Whitman con Pedro Mir, Whitman sí fue más pobre que Pedro Mir. Pedro Mir era un profesional, era un hombre de leyes, un abogado, se tuvo que refugiar, se fue a exiliar en Cuba y vivió en México, en Cuba, en Centroamérica. Un hombre, pues, Whitman, pues, como ustedes saben, ya a los 11 años se había dejado la escuela y trabajaba con el papá, llegó a trabajar en carpintería, luego se hizo aprendiz, impresor, y él mismo publica su libro, y él mismo también los va publicando, no solamente la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la quinta, o sea, los va editando él mismo con su mismo dinero. Así que en el caso de Pedro Mir, en cuestiones de preparación académica, pues Mir está muy por encima de... Bueno, ese inicio, yo, un hijo del Caribe, anuncia las referencias que contraponen las realidades geográficas, lingüísticas y culturales en el mundo caribeño y norteamericano. De este modo, conseguirá el hablante provocarnos para que escuchemos lo que va a decirnos. Abrir el corazón hacia aquello que creemos conocer y no conocemos. De lo que nos va a hablar es de lo único trascendente, lo que la naturaleza del poema nos va a ofrecer sacándonos de nuestra diaria realidad, o de nuestra realidad diaria. ¿Qué es esto? Aquí es nuestra realidad, pero el poeta la trasciende en su poesía. La realidad diaria puede ser cualquier cosa, pero cuando el poeta la trasciende en su poesía, ahí le da una mayor amplitud y una mayor belleza. Mir nos coloca en un tiempo presente, que es el de nosotros como lectores y también el del narrador. Y un tiempo donde las acciones se van ubicando también a través del tiempo. Porque cuando ustedes que conocen la obra de Pedro Mir, Contracanto, saben que él empieza describiendo el territorio norteamericano y con una visión paradisíaca, y eso se ve en el léxico que utiliza. Bueno, la poesía siempre traza sus entrañables caminos. Lo que un día vimos o no en una lectura apresurada nos sobrecoge en otra lectura más objetiva sobre lo que revela un poema. Esa gran poesía que tiene que ver con el ser y la vida, y lo que hace que nuestro paso por el mundo tenga sentido. Esta poesía es la que nos va a hablar, de la que nos va a hablar Pedro Mir. Viene a hablarle a Walt Whitman, pero también a nosotros, de una imagen fluida y de una visión también nefasta del progreso y de la historia política de América del Norte. Una visión fundida en la imagen de Whitman como eje central del poema del que nos ocupamos aquí,
para contrastar una cosa, el sentido histórico y los conceptos de libertad y democracia que en contracanto. Terminarán todos estos sentidos transformándose para llevar o para revelar el otro rostro de la realidad, el materialismo y la postura intervencionista de la nación norteamericana en Latinoamérica, en el Caribe. Bueno, vuelvo otra vez. Aquí cito algunas de las estrofas. Recorrido de voces lleno de pupilas que a través de las islas se dilatan, vengo a hablarle a Walt Whitman, un cosmos, un hijo de Manhattan. Preguntarán, ¿quién eres tú? Comprendo que nadie me pregunte quién es Walt Whitman. Iría a sollozar sobre la barba blanca. Bueno, barba blanca. Eso es otro símbolo en este poema. La barba de Whitman se va transformando. Eso es un símbolo y la barba es un elemento de poder, de dignidad y de muchas otras cosas. Especialmente si nosotros vemos en el mundo judío, todos los judíos se dejan siempre su barba, pero, y también a través de la tradición, la literatura, el mío sí. O sea, que la barba es un símbolo no solamente de una posición humana, de una dignidad, de una cultura, de una tradición. Y entonces, del cuerpo, lo que va a hacer Pedro Mir, va a escoger la barba. Y esa barba de Whitman se va a ir transformando a través del poema y dando diferentes tonalidades de esa imagen que crea Mir. Mir la crea, la imagen de Whitman. Y es interesante porque Whitman también se crea su imagen. Porque cuando Whitman publica Leaf of Grass, Hojas de Hierba, ese no vende nada. El primer libro no vende nada. Y él mismo tiene que escribir algunos artículos, porque Whitman trabajaba en periodo, en Aurora Newspaper de Nueva York, y publica ahí algunas reseñas favorables para su mismo libro. Tiene que hacerlo. Entonces, un libro de eso cae en las manos de uno de los grandes críticos de su tiempo, que es Emerson. Y Emerson viene a Nueva York en 1942 y lee un ensayo que trata sobre The Poet, el poeta. Allí estaba Whitman oyéndolo, tendría quizás algunos 23 años, 20 y algo. Y entonces, pues, Emerson espera el poeta que vendrá. El poeta que vendrá va a ser Whitman. Y es interesante porque cuando Juan Bosch presenta los poemas de mí, dice, ¿será este el muchacho que el muchacho de poesía comprometida, poesía social, ¿no? Que estamos esperando, seguro. Y eso fue lo que, ese tipo de poemas, ese tipo de temática fue la que trabajó Mir toda su vida. ¿Sí? Bueno, en esto hay ciertas similitudes entre ambos. Sería un error pensar que lo que sucede en un poema es tal como ocurre en el mundo real. El mundo poético es solo un reflejo de aquello que el poeta busca revelar impregnando su yo en el lenguaje. Y el yo está ahí en ese poema de Mir. Es todo un yo que se convierte en muchos yoes. Está el yo de Whitman, está el yo de Mir, está el yo del pueblo, está el yo de la gente de malos pensamientos, de la gente malvada, de la gente egoísta. Y ese yo se va a ir transformando porque casi al final del poema son nosotros. Y a mí me parece que lo que quiere hacer Mir es reivindicar la imagen, no estoy seguro, ustedes lo leerán y cada cual llega a sus propias conclusiones con un gran poema como este, es reivindicar la imagen de Whitman. Porque él al final lo justifica, quiere justificarlo, vengan a justificar, vamos a justificarte Whitman. Pero eso también sale del mismo Whitman. Hay un verso que Whitman utiliza en Poet That Comes, o los poetas que vendrán, y entonces Whitman pide esa justificación. Ahora, un poeta no necesita que nadie lo justifique.
ni la poesía tampoco necesita que nadie justifique la poesía. La poesía se justifica por sí misma. Y eso es lo que sucede con los grandes poemas. Ahora, yo sí creo que lo que hace Mir es reivindicar esa imagen que ha sido destruida, utilizada por el sistema capitalista, por el imperio norteamericano. Es una imagen que la han deteriorado, la han deformado y han aplicado aquel lenguaje el lenguaje poético, al lenguaje de la intervención militar, al lenguaje de la economía, al lenguaje del dólar, al lenguaje de Mr. Bart que menciona Sailan, que también eso lo toma de una obra de Sinclair de 1922, de un personaje que es un personaje ambicioso, egoísta, en fin, pero todas esas realidades se ven en el poema. Yo no quiero proseguir para no quitar mucho tiempo, pero quizás voy a leer un poquito. Decirles dos versos que escogí para, como manera de epígrafe, que es del poema. Epígrafe es del poema de Mir. ¿Por qué queráis escuchar a un poeta? Estoy hablando con unos y con otros. O sea, con unos poetas y con otros y con todos, lo que quiere decir aquí. ¿Sí? Termino con un segundito. Es interesante notar que las transformaciones y los cambios sociales que intrínsecamente sugiere el poema están ligados a la figura de Whitman. Whitman, ustedes lo verán, Whitman es un cosmos, o sea, si es un cosmos, coge todo el universo. Pues eso es una metáfora, eso es una exageración, Whitman no es ningún cosmos. Whitman fue como poeta, bueno, como ser humano, fue un hombre enfermo. Se contagió, porque era un hombre muy humano, cuando estuvo en Washington, allí estuvo 10 años, y bregando, ayudando a los soldados heridos de la guerra civil. Allí se contagió y estuvo enfermo, y después le dio un stroke, como en 1873-74, que lo tuvo casi paralizado toda su vida. O sea, caminaba, hacía sus cosas, pero necesitaba de ayuda. Bueno, voy ya para la última estrofa, así corridito. La última estrofa, para los que luego lean el poema o vuelvan a leerlo, encierra una hermosa reivindicación del poeta norteamericano. El poema ha alcanzado su clima. En verdad, ya lo habíamos experimentado en la estrofa anterior. Volvemos los ojos por última vez a ese Whitman que Mir ha logrado justificar, es decir, probar que ese Whitman demócrata y solidario no es lo que han querido hacer de él los mecanismos del poder, los intereses de la burguesía o el intervencionismo militar en el Caribe y Sudamérica. No tenemos que resolver el final de Contracanto. Mir ha culminado lo que el mismo Whitman había reclamado a los poetas del futuro. For you justify me, for you justify me. No, Walt Whitman, aquí están los poetas hoy levantados para justificarte, dice Mir. Poetas venideros, levantaos, porque vosotros debéis justificarme. Ese es el verso de Whitman, y eso es lo que Mir pretende en el futuro. Bueno, los dejo, no quiero ¿Qué pasa de estar con ustedes hoy? Empiezo con reiterar mi aprecio y agradecimiento a Daniela y a los organizadores del evento y a Robert y a David. Yo voy a restringirme a los 10 minutos porque veo que no nos va a dar mucho tiempo para platicar en común. No es problema. Mi interés principal es con la orientación de Pedro Mir hacia el legado griego-romano,
aquí la antigüedad clásica en Santo Domingo. Pero antes de presentarles un ejemplo de esta interacción, quisiera abrir con unas palabritas sobre el contracanto y aclarar cuál es la situación del poeta y del ensayista en relación al enlace con la antigüedad. Ya como lo habían apuntado Silvio en el capítulo quinto de su Caribbean Poetics, la obra de Mir emphatically illustrates Caribbean literature's engagements with history. Las palabras de Silvio no son las mías. Por medio de los poemas, por ejemplo, es posible investigar cómo y con qué propósito Mir desarrolla este enlace. Y de ejemplar, basta solo señalar la apertura del contracanto. Yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña, etcétera, etcétera. Sin entregarme plenamente a la crítica de la poesía de Mir, de eso ya se encargó David, quisiera hacer un gesto. Se me olvida que hablo rápido. No se preocupe por el tiempo. Quisiera hacer un gesto hacia el sustrato de estos versos. Tal sustrato consta de una fundación de intertextualidad, cuyo referente no es solo Whitman, sino el género de poemas publicados en la época de revoluciones que siempre tocaban el tema de la identidad bajo dominación hegemónica. Era el imperialismo que asombraba, incluso a veces confundía, mareaba el autoconocimiento del ser caribeño, multiplicándole y fracturándole su identidad. Se suele citar la quintilla del poeta dominicano Juan Vázquez, cura de Santiago de los Caballeros a inicios del siglo XIX. Ya algunos de ustedes conocen bien estos versos. Ayer español nací, a tarde fui francés, a la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Bueno, miren, el contracanto se sitúa en relación a esta tradición, radicándose precisamente y justamente en suelo quisqueyano. A la misma vez que reconoce un origen diverso y fracturado de su familia. Pero al fondo de este énfasis, creo yo, hay otra historia y esta extiende hacia el mundo griego romano. Esta se manifiesta al inicio del contracanto bajo este tropo de autoidentificación y denominación. Yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano. Estos versos advierten la asimilación del poeta y su obra a la región de su patria de forma parecida a la práctica del romano Virgilio en figurarse como el primero quien traería las musas consigo a su tierra natal. Estos son los versos de Geórgicas, libro 3. Primus ego in patriam meum. Con eso llegamos al tema de mi charlita. Este es el enfoque clásico de Pedro Mir, o la manera en la cual Mir se enfrenta al legado cultural de la antigüedad. Y aquí mi punto de reflexión es un ensayo que Mir publicó en el periódico Ahora, en el 1973, el cual lleva el título tan ameno como enigmático, Entre dos tiempos dramáticos. Leo el primer párrafo. Alguien afirmaba ayer, y ya se verá que no solamente ayer, puesto que se ha afirmado siempre, que en ciertos círculos nacionales se sostiene que a los dominicanos hay que gobernarlos con mano dura. Esto de que hay que gobernar con mano dura no es una concepción dominicana, señores. Es una concepción universal y de una antiquísima tradición. Los griegos que inventaron la democracia hace cosa de 25 siglos, la inventaron, como todo el mundo sabe, en términos de democracia de mano dura. Aquella que era una democracia perfecta, se escribía con K, porque la perfección suponía la igualdad absoluta de los aristócratas y la igualdad absoluta de los esclavos. Y desde luego, entre estos dos tiempos del verbo democracia, dos formas absolutamente desiguales de la existencia. Voy a rendir traducción breve en inglés. Someone was saying yesterday, and it will become apparent that it was not only yesterday, since this has always been said, that in certain national circles, it is held that Dominicans need to be governed with a firm hand. This business about having to govern with a firm hand is not a Dominican idea, ladies and gents. It is a universal idea with the most ancient tradition. The Greeks, who invented democracy some 25 centuries ago,
invented it, as the whole world knows, in terms of democracy with a firm hand. That which was a perfect democracy was written with a K. Because perfection took for granted the absolute equality of the aristocracy, the absolute equality of slaves. As a consequence between these two times of the word democracy, there is an unreplicable pun in Spanish on tiempos to signify also verbal tenses, so I'll glide by that for now. Two completely unequal forms of existence. Well, with these words, con estas palabras, Mir se orienta de manera crítica toda esta habladera de la herencia griego-romana. And in doing this, he is singling out certain national circles. But which national circles exactly does he mean? Entonces sigo a unos detallitos para mejor profundizar lo que está diciendo aquí. Mira, primero una preguntita. How many of you have seen the statue, the very large statue in the colonial zone of Santo Domingo? Which one? The tallest one. Montesinos. That's the tallest one. Mm-hmm. So what does this statue commemorate? El sermón, sí, sí. ¿Y qué dijo Montesinos en el sermón? Que los indígenas tenían alma. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Estos no son hombres. No tienen ánimas nacionales. No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Wow. So, this is a sermon that's delivered in 1511, in December of 1511. And it has a lasting impact. It has a lasting impact because of the person who happens to be in attendance at this sermon, who is Bartolomé Las Casas. There is a lively debate about whether, in fact, Montesinos gave this sermon, which I will not exhaust with. Entertain at this point. All right. This debate is not for us. But the more important point is that Montesinos reappears in monumental form in the Dominican Republic, just as there is a new round of discussions about the classical legacy and its mediation. And this legacy and its mediation take several forms, but they all confront a specter. It's really two specters that assume one ghostly apparition. On the one hand, Montesinos is appropriated as a sign of the classics as a call for justice. So Montesinos invokes Aristotle. This talk about do they not have rational souls is a direct allusion to Aristotle, the Greek philosopher. But as the person who copied down his homily was well aware and would spend the rest of his life debating, Aristotle in the 1500s was also being used to justify the architecture of mass enslavement. And Bartolomé Las Casas, for his part, arrived at a very, very bad way of attempting to square the circle. He ended up endorsing a trade-off in which his agitation for the freedom or partial circumscribed autonomy of Native American folk on the island and in the Spanish colonies was to be complemented by an endorsement of the traffic in West African slaves, which began to pick up in the 1510s and began to expand dramatically in the decades afterwards. But in any case, Montesinos has stood as a sign, as an index of the classical presence on this island. And in 2011, there was an anniversary year devoted to Montesinos and his legacy that featured masses in Santo Domingo and that featured a very high visibility effort on the part of Dominican bishops, culminating in a carta pastoral whose language opens as follows. Una voz clama en los nuevos desiertos de nuestra República Dominicana y nos pregunta con qué derecho y con qué justicia tenemos a nuestro pueblo en tal puerio libre servidumbre.
A voice cries in the new deserts, our Dominican Republic, and asks us, with what right and with what justice do we hold our people in such cruel and horrible slavery? What the bishops did not want to confront explicitly, but which they encoded into this pastoral letter, was a very specific form of enslavement being practiced on the island in its contemporary guise. And this is the mistreatment and eventually, after the decision of the Constitutional Tribunal, the stripping of citizenship rights of many hundreds of thousands of Dominicans of Haitian descent. What is interesting about this effort on the part of the bishops and in the form of the pastoral letter to engage this issue is that the mistreatment and the adversarial positioning of the Dominican Republic towards Dominicans of Haitian descent has a long history that's mediated by receptions of the classical past. And here's where I will now ask another question. How many of you have heard Santo Domingo referred to as Atenas del Nuevo Mundo? Everybody. 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 Exactly. Where does this begin? When does it begin? You know? I think it's San Pedro Macorís, I think. Maybe. Am I wrong? That's what my mom says. Ah! Because she says that the planes used to come into the sea and land, and not land, sitting there. They reminded them of Greece or something. I don't know. So, am I wrong? No, so this is good. This is very good. Because you are pointing us towards a 20th century reception of this, a 20th century investment in this, that is tied up with, you know, flights arriving on the island and the technology of infrastructure. No, arriving on the sea. Oh, on the sea! Arriving on the sea. So when does it begin? During the colonial period? After? No, we're talking about the beginning of the 20th century. So 20th century. Like, yeah, she was born in 1923, so she's talking about 1930 when Trujillo came on. Aha! Ah! Yeah, leave all that. All right. Salomé Uringa lo establece antes en el poema Ruinas. Sí, precisamente en Ruinas, en el 1876. Leo los versos. Ayer, cuando las artes florecientes aquí fijaron y tuviste creaciones eminentes, fuiste pasmo y asombro de las gentes y la Atenas moderna te llamaron. And it's not only that poem, we also have Va mi patria, 22 years later. Que fuiste, olvidas en Gallarda Justa, rival reclara de la Grecia un día cuando la ciencia gusta en sus hombros te alzó. So this is a trope, and Salomé Ureña de Enríquez is very interested in it. But it really takes off with someone whose name you will all know, and came up in the last panel. And Don, this is, of Don, course, Don Pedro. This is Don Pedro. La leyenda local, escribió Pedro Enríquez Ureña, dice que la ciudad de Santo Domingo, capital de la isla, mereció el nombre de Atenas del Nuevo Mundo. So that is not in the 19th century, it's in the 20th century. Now we're in the 20th century. Yep, yep. So Salomé in the late 19th. So Salomé in the late 19th. No, she didn't say Atenas del Nuevo Mundo. She says Atenas. Right? The one that coined the phrase is this one there. Ah, we're going to get to that. Yeah. I'll finish up in a moment. Frase muy del gusto español del Renacimiento. Pero qué extraña concepción del ideal ateniense, una Atenas militar en parte conventual. ¿En qué se fundaba el pomposo título? En la enseñanza universitaria, desde luego, en el saber de los conventos, del palacio arzobispal, de la real audiencia después. As it turns out, Pedro Enríquez Ureña is not the first to use Atenas del Nuevo Mundo. Okay. Because he has a predecessor. We're getting there. And this is the very, very enigmatic and intriguing character, Fernando Arturo de Merino. What? Who is one of the first in the 19th century to make the transit from holding a priesthood to becoming president. So all things are possible. Except today, that would not be possible. Yeah. So,
He writes in a monograph devoted to the characteristics of the island. Santo Domingo, que en sus tiempos de esplendor tuvo la gloria de merecer el distinguido calificativo de la Atenas del Nuevo Mundo, por los brillantes talentos que produjo y por su célebre universidad, que llevó las ciencias a algunas de las otras colonias españolas, sus hermanas, así como les llevó también sus riquezas materiales. No puede decirse que cuenta hoy con más brillo intelectual que el talento espontáneo de sus hijos, etc. So there we get into like a very miserabilistic account that says we were great once, we're now very crappy. The people who are blamed for this, and this is the note I will end on, beginning with Merino and continuing into the dictatorship of Trujillo, who gets blamed for this? Haitians get blamed for this. Because singled out as the main factor behind this fall from grace is the closing of the University of Santo Domingo during the occupation. It's closing in 1822. And this is held by Emiliano Tejera and others to be the main factor for this fall from grace, which makes it, of course, interesting as a method of reckoning with the colonial past as a classicized past in its own right, but is also integral to the architecture of anti-Haitianism under the dictatorship, which will trope itself as an effort to recover that which has been lost, and will style Haitians as responsible for taking away that which now needs to be excavated. DR great again. Exactly. This research has become unusually topical. So I end with some thoughts on Pedro Mir. So why is Pedro Mir interested in talking about democracy? He's interested in this in part because he has this very strong attachment to Whitman. We have discussed this, we will continue discussing this. He's also interested though because some of the ways in which Pedro Mir will distinguish himself, partly as a response to Trujillista-style discourses, is by the practice of historiography, and this is something about which Silvio has also written. Pedro Mir is instrumental in recovering alternative histories of the colonial period that strive to center other actors and protagonists besides folks like Bartolomé Las Casas or even our friend Vecino. As you can see, some of the physical legacy of that in the lineup of statues in front of the Museo del Hombre Dominicano. You have Bartolomé Las Casas in the center, and then you have Enriquillo, about whom Pedro Mir wrote a great deal in Tres Leyendas, and then you have Lembe on the left. But what's intriguing and sad about this, and this is the note on which I'll end, is that even in this effort to impose a kind of leveling force that brings back two non-white characters into the fold of mainstream Dominican history, these two characters are subjected to primitivizing representative techniques. So the Las Casas is depicted clothed, they are depicted naked. Lembe is depicted a little bit like Rocky, he has like arms up like this. And these are the ways in which, for all that Pedro Mir did to recover a more supple, more nuanced version of Dominican history that did not conform to the strictures of a Eurocentric classicizing discourse, that history remains emblazoned even in the monumental architecture of Santo Domingo today. So thanks for that, and it's time to talk. Thank you. Thank you. Dagoberto López quién? Coño. I thought I heard that, yes. Yo lo que voy a tratar de hacer algunos respiros y algunos puntazos de mirada sobre los textos que ellos tan fuerte, humilde y con tanta capacidad han desmenuzado. Yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de la ingenua criatura borinqueña, y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente,
en suelo quisqueyano, recorrido de voces, lleno de pupilas que a través de las islas se dilatan. Vengo a hablarle a Walt Whitman, un cosmos, un hijo de Manhattan. Preguntarán, ¿quién eres tú? Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella, siga el rastro goteante por el mapa y se fije de patas imperfectas. No pregunte si viene del Rocío o si tiene espirales en las piedras o si tiene sabor ultramarino o si el clima le huele a primavera. No, no la busque. Tendría que pelear por ella. Es que hay columnas de mármol erigidas al tiempo que no pueden exigir la muerte de ciertas mariposas. Árbol de luna que obedece al clima en un sistema de nocturnidad. No permitas que él muerda o te oprimas ni un paso atrás. Que en la lucha del pueblo se confirme sangre y sudor la nacionalidad y pecho al plomo y la conciencia infirme y en cada corazón. Yo cantando baladas por tierra del exilio, ella en cristales de azúcar, por playas extranjeras, Dominí, no estás tan solo, no estás solo, Dominí, del Ecuador hasta el polo el mundo lucha por ti, y que tus golpes lo cargas en tu solitaria piel, y que tus noches amargas te son solas, te son hiel. Procedente del fondo de la noche, vengo a hablar de un país precisamente pobre de población, pero no es eso solamente. Natural de la noche, soy producto de un viaje. Dadme tiempo, coraje para hacer la canción. Plumón de nido nivel de luna, salud del oro, guitarra abierta. Final del viaje donde una isla, los campesinos no tienen tierra, no tienen paz entre las pestañas, no tienen órbita entre las piernas, no tienen sexo donde una patria. Los campesinos no tienen tierra. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? ¿Cómo es posible? ¿Quién dice que entre la fina salud del oro los campesinos no tienen tierra? Ah. Esa es otra canción. Escuchad la canción deliciosa de los ingenios del azúcar y de alcohol. Mira un brusco topel de raíles, son del ingenio. Sus soportes de verde aborigen son del ingenio, y las mansas montañas de origen son del ingenio, y la caña, la hierba y el mimbre son del ingenio, y los muelles y el agua y el liquen son del ingenio, y las leyes calladas y tristes son del ingenio, y la furia y el odio sin límites son del ingenio. $1. He aquí el resultado. Un borbotón de sangre, silenciosa, terminante, sangre herida en el viento, sangre del efectivo producto de amargura. Este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura. Es cierto que lo beso y que me besas, y que su beso no sabe más que a sangre. Día vendrá oculto en la esperanza, con su canasta llena de iras implacables, y rostros contraídos, y puños y puñales. Pero tened cuidado, no es justo que el castigo caiga sobre todos. Busquemos los culpables, y entonces caiga el peso infinito de los pueblos sobre los hombros de los culpables. Y así, valor de luna, pasajeros despoblados agrestes del Rocío, van montañas y valles por el río, camino de los puertos extranjeros.
Es verdad que en el tránsito del río, cordilleras de miel, desfiladeros de azúcar y cristales marinero disfrutan de un metálico albedrío, y que al pie del esfuerzo solidario aparece el instinto proletario, ebrio de orégano y anís. Y mártir de los tórridos paisajes, hay un hombre de pie en los engranajes, desterrado en su tierra, traficante de tierra sin tierra, material, matinal y desterrado, y así no puede ser. Desde el fondo procederá un rumor iluminado, probablemente franco y derramado, probablemente en busca de la guerra. Traspasará los campos y el celeste dominio desde el este hasta el oeste, conmoviendo la última raíz y sacando a los héroes de la tumba. Después, no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma. O quizás, a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido. That's an anthology of everything we mentioned. Yeah. That covers everything. Wow. Bueno, cuesta. Preguntas, sí. Se me escapó el nombre del título. ¿Cómo tradujo Amén de Mariposas al inglés? Amen to Butterflies. Amen to Butterflies. Yeah, I believe that's the first translation, no? I think so, but I'm hesitant to say one way or the other. But it was certainly one of the earliest. Caban. Pienso que Nir se había desplazado, que su pensar y su actitud a eso correspondía. Y cuando dice nacido justamente y pobremente, se refiere al medio ambiente que le rodea, porque se sentía parte de ese medio ambiente. Entonces ese olfato que yo puedo traer de esa parte. Sí, el que dice, no lo digo yo, estaba citando a... Fonerín, que dice eso, pero en términos de si vamos a establecer ciertas afinidades, Whitman sí nació primero en una familia donde el papá tenía problemas de alcoholismo, donde tenía un hermano enfermo, donde tiene otro que fue herido, donde su hermana, una de las hermanas, era abusada por el esposo, en un hogar de muchos problemas. Él mismo tuvo que abandonar la escuela como a los 13 años para ayudar al papá. Entonces, si vemos el desarrollo educacional, la postura de Mir se hizo un hombre de leyes, un escritor, aunque ambos fueron periodistas, por supuesto, ambos fueron periodistas. Whitman trabajó en el periódico como 15 años. Desde el 40 hasta que publican en el 1855 su libro. Pero ya iba escribiendo su poesía. En el caso de Mir es un hombre de leyes. Y que también se codea con una intelectualidad. Whitman es el outsider. Es el que se hace por él mismo. Porque que toda la intelectualidad bostoniana son hombres de una cultura y que se han educado también en unas grandes universidades. Figúrate, Emerson, Longfellow, el gran poeta, Longfellow publica un libro exactamente cuando Mir publica el libro Scrap. Me parece hawaiata, el título. Exacto. Y vende 10.000 copias en ese año. Y Whitman hace su libro, me parece que edita 985, en la edición es de 985 libros, no vende nada. Y se vendía a $2. La edición del 56 bajó de precio a $1. La otra edición del 75, creo,
a 75 centavos. Sin embargo, okay, how much time you got? And were you in Peru, at that point, or you had no? I had, bueno, I grew up here in Spanish Harlem. And then I got lucky and got a scholarship that took me to Massachusetts. I got even luckier and ran into a fabulous woman who let me be me, for lack of a better way of putting it. Okay, but also told me, don't lose your Spanish. Okay, and I fell in love, as those of you who've seen the Puerto Rican collection, I fell in love with my own tongue. And started reading what she considered some of the classics that I had bumped into, really, thanks to her. And I particularly liked a couple of people because of their, I guess, challenging thing might be the best way to put it. But I thought Quevedo kicked ass, if you'll excuse my language. I thought that he wrote, I mean, because the way I read then was, how does this fit with, you know? And one of the things I've learned over time is that language is not just what you hear, it's also the history behind what you hear and the gestures that are hidden in that history. So when I was reading Quevedo, one of the things that I could see is this guy doing the dozens on people, you know, and having a good time at it, you know, and using gestures, I guess is the best way to put it. And I thought, damn, I never knew that somebody could do stuff like this, you know, and so on. And I also liked Lope de Vega for the same reason. For me, one of the, it's as classic a poem as you can get, but it's the dozens, okay? One of the poems is, un soneto me manda ser violanta. Okay. En mi vida me vi en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. And he goes on. He writes a sonnet about writing a sonnet because somebody told him, I bet you can't write a sonnet. Okay. And I'm saying, shit, that's what we do on 111th Street. You know, hey, baby, so you think you bad? Show me you bad. Okay. And he says, I'm going to show you I'm bad. You know. And he does his 14 lines, and I'm saying, that's a bad blankety blank. You know. Which one is this one? Lope de Vega. Okay. And so, as I said, I found my language, but it wasn't just Spanish. It was also the gestures that I saw hidden in that language, and where I could identify myself in some of those gestures. From there, I ended up in Peru. And in Peru, I ran to Cesar Vallejo. Who else? Yeah. And several other people, and so on. But I also learned another thing, is that Peru is many countries. Okay. And one of the things that I learned in Peru is that Latin American racism is pretty damn blunt. Okay. And if you're Indian, it's even blunter than that. Absolutely. Yeah. And I had one experience where I went to a party at somebody's house in Lima, and I had just come from Ayacucho, which is way up in the Sierra, and I had a great time, man, and I learned how to do winos, and I do those kind.
And I came in full of myself, man. Full of myself, and I'm coming into this party in Lima, and everybody is at the piano, you know, playing and so on, and everybody's doing marineras and whatever, whatever. And I, in complete innocence, okay, said, hey, man, why don't you play a wino and I'll dance for you? And the lady of the house said, we don't do that stuff here. No way. And I said, oh. You commoner? Yeah. And I said, oh, boy, did I put my leg in. Yeah. But I recognize that from other places. Yeah. And I put that against Cesar Vallejo, where I heard Indian all the time. You know, when he talked, I heard Indian. You know, and I heard the pain of Indian and so on. And I said, I want to share this with people. And the way I became a translator was I wanted to share what I myself found. Mm-hmm. Yeah. And that book on Latin American revolutionary poetry came out of that first. That is to say, all the poets I had run into over time, okay, and who seemed to me to be speaking in a modern voice. Mm-hmm. Not just modern in terms of chronology, but modern in terms of sensibility, in terms of the anguish they were going through and the yearnings that they felt. Okay. And and that's what I tried to put, you know, kind of together. More or less, it seemed to have worked for a little while anyway. And in a sense, that's what still pushes me. In other words, when I get really, really excited about a poem and it's in Spanish and I know that it's not available, the first thing I want to do is see, how does this sound in English? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. You're welcome. If only it had heard Viaje a la Muchedumbre in English. Yes. Esa carta que usted leyó de Don Pedro es, yo te sentí el corazón acelerado. ¿Hubo alguna comunicación después de esa carta? I'm glad you asked that. Y la segunda es, if you translate a wonderful letter. No, I did not. Oh, you did? No, I didn't. Pero I have to say that I have to thank my brother over here because I did get to meet Pedro Mir. And it was thanks to mi hermano del alma. And it was actually right here in New York. And what he said? Well, at first, he didn't say anything. He just kind of looked at me. Como quien dice, Ave Maria. This is the one. Yeah. Is this the one? He had that kind of look and so on. And I asked him to sign a copy of my edition of his book. Did I bring it with me? It's behind you. Yeah. And he sat down. And he wrote this in my, this was in February 29th, 1992. I wasn't even born. Silvio had put together a conference on Dominican literature and politics and so on, and Pedro Mil was the keynote speaker. Okay. And I was one of the speakers. Could I edit that? Yes. We put together at Oxford a day-long Pedro Mil program. That's correct. Yeah, so you were one of the first people I thought of bringing over. Yeah. Anyway, so we embraced and, you know, that kind of thing. And then I asked him, you know, would you sign my copy of your first edition of this? And he wrote, para este incomparable maestro que es Roberto Márquez, con profunda emoción, Pedro, February 9th. So, yes, I had the great good fortune to have met him and to converse with him a short time. You plan to translate the letter? Is that your plan? No, I only did that. It came to me essentially in the spur of the moment. I figured that you guys would want to hear it. But yeah. I haven't translated. That's your next project. No. Thank you. But, I have a question about the trade. Translate. Okay. You
were known as a scholar before you ventured into translation. Is that correct? Actually, I think it's the reverse. Yeah. Or equiparados. In strict chronology, I think the poems came first. The scholarship was always there because, you know, I was still going to school and they made me write essays on particular things and so on. So yes, but they weren't published. Okay. Okay. The poems were published first, I think. Okay. You know, first as singular pieces in magazines, and then the Latin American Revolutionary Poetry. But I don't know if you know that you were my model for becoming a Caribbeanist. I did not know. We're even. If some of the essays that I read of yours, you were the first person I read who was looking at the Caribbean as a cultural region that included many languages, which was pretty much a coherent civilization. Yes, that's true. And that you could draw comparative analysis across language areas. So with that book that my friend Professor Cavanquia is flashing out was the original doctoral thesis, which I wrote looking at three major writers from distinct language regions as a way to illustrate the commonality of the literature that comes from the Caribbean. That is the argument for calling it a Caribbean, una poética caribeña. Yeah. Right? Because there's a. And that commonality does not require for the authors to know, to have read one another. Yes. Yeah? That's right. And I got that from you originally. Oh, thank you. You're the first person that I said venturing into that kind of direction. Well, I have to tell you that it was not easy for two reasons. One is, in North America, they could give a damn. Uh-huh. Okay, mm-hmm. And in South America, they thought we didn't count. Uh-huh. Of course. Yeah, you know, and so one of the things I remember quite vividly now is that as a graduate student, okay, I always seemed to pick the stuff that nobody thought was worth the energy, was mm-hmm. worth the time. Okay, I picked Nicolás Guillén, and I have to tell you, a very distinguished critic of the time, very distinguished critic of the time, told me, don't waste your time. Literally, he said, you know, if you want to be a professor and so on and so forth, don't waste your time with this. And how wrong he was. I have a question for you. Have you translated any of Pedro Mieres' sonnets? Just the one I read. Just the one. Have you heard Abulia, which is to me his masterpiece? No, Hay un país en el mundo, to me his masterpiece is Abulia. It's a very short, it's the greatest of his works, and I would love to see how it sounds in English. Through you, in Spanish I'll take a look at it again. Which is the one that I probably will be doing later, yeah. All it's right. Just like 5 seconds. Before you blink, the work is gone. Yeah. It's about, you know, he's smoking and he's thinking about life and he's yawning and life is a yawn. And I would love to see how you translate that. Okay. I have a question for you. To me? Yeah. Who is that person? Who is that poet? Oh, Pedro. I asked him if Pedro Mir wrote also sonnets, and I asked if he's an excellent translator. And I wanted to know if he had translated any one of his sonnets, and he said only one. But to me, his masterpiece is called Abulia, and he says he hasn't done that. He hasn't translated it. Thank you. You would love it. You would love it. I would love it too if you love it. Abulia, yeah. I have a last question, I think. I might be the last one. I don't know if Daniela cuts it's lack of sentiment. But I have a question for Daniela about you teaching at Princeton and teaching. Do you teach this, what you shared with us, and what is the reception there in terms of your colleagues and your students? Mixed. So
What do I? So I've split it into two parts. So I mean, this work is part of a bigger project that looks at the arc of classical reception in the Hispanophone Caribbean. You know, mainly though, not exclusively, situated in Hispaniola. So the folks in, you know, say the Program for Latin American Studies are very interested in this. Even though there is a long-running political issue in Blas's historical arc at Princeton, which is also obtained at many other places, where do Caribbean folk fit in, right? And how do you define the contours of the region, right? I mean, this brings to mind something that I've been thinking a lot about. This is something that Robert and Silvio both have raised in their writings, which is that for their own part, there has been a move on the part, on the side of several generations of Dominican authors to displace themselves from engaging with other Caribbean authors to the maximum extent possible. I mean, this was Silvio's complaint in Caribbean Fanatics, that, you know, people had made a willful decision not to attempt to engage with Francophone writing, and I forget about, you know, even sort of venturing to discourses with, you know, farther afield, like, say, Lusophone, this, right? And this was, like, completely out of the realm of imaginative possibility. And so in the context of Blas at Princeton, it's, you know, it's possible to sort of envision sort of disciplinary dialogues that help break down those walls, but, I mean, there's still a lot of work to be done. In the context of classics, I felt that I have an opening of sorts at Princeton, both because Princeton has been very receptive to work done in classical reception, and also because one of the modules that several of us were working on and that we launched on citizenship has this wide opening for people like Las Casas, Sepúlveda, and all the characters from the 16th century who play such a formative role in constructing a mode of classical knowledge that functions as a weapon of justifying, expanding, authorizing the transatlantic slave trade. And in this connection, I'll note that, you know, even one of my own gripes occasionally about the directions of classics has been that it has been too fixated on this, on the imaginary of philology. I mean, we could get into these debates about what is philology, like how we define it, but the curious thing is that when you get to thinking about reception in early 20th century Caribbean context, you have folks like Don Pedro who are writing essays on Latin and Greek meter. I mean, you know, like this, Enrique Sureña took 2 years of his life just to study and write about meter. You mean Albizu Campos? Is that what you're talking about? Mm-hmm. Don Pedro Albizu Campos? No, Pedro Enrique Sureña. Oh, Enrique Sureña. Okay, I went Don Pedro Puerto Rican. Okay. And he, yeah. You know, I mean, there was this real philological streak in some of, I mean, Max, of course, yeah. Pedro's brother was also involved in this, but I find Max even more toxic to work with, than so I tried to avoid him. And so there is, in this cultural space brokered by the brothers Enrique Sureña and by those contemporaries, a real determination to bring into view a very, very philologically premised classics. This is, of course, not an innocent project. Mm-hmm. Although in Pedro's case, he decides that, you know, better to leave before things get really bad. Max becomes a collaborator. Mm-hmm. You know, that's how it is. So that kind of teaching can be folded into some of the work I do quite easily at Princeton. Other aspects of that reception legacy, though, are harder to square. Please define philology for me. Well, see, this is philology in the eye of the beholder. So, philology imagines itself as a practice devoted to the love of words. But whose words, exactly? Words, that's it. Okay. I got it. Yeah. Thank you. So, there you go. That's the simple. Antes de hacer la pregunta, debo hacer la reflexión de que quienes están en otros lugares no saben el diamantino manjar que se están perdiendo. Pero bien para nosotros. A propósito de un comentario que hacía, que por qué Mir no hizo algo, y estaba hablando de contracanto en un ensayo o algo,
¿Piensan ustedes, yo hablo los tres, que la poesía de Mir no se encuentra incrustada tanto en cuando amaban la tierra comunera como así en la historia del hambre? Está ahí esa poesía. ¿La historia de? La historia del hambre. Ah. Y cuando amaban la tierra comunera. ¿Piensan ustedes que esa poética se encuentra incrustada ahí o no? Toda la obra de Mir, porque Mir es muy amplia. So the question is whether David had at one point wondered why Mir had not tried to do in prose as an essay what he had done in the Contracanto. Mm-hmm. And what we're getting from the point that Roberto is challenging us to think whether or not it is not, in fact, already in his work in prose, if you look at his historical work, his novel, and Historia del Hambre, which is an essay on how hunger arrived in the Dominican Republic. Desde otra mirada, de otro sobre facto. So basically, you're asking si hay una unidad temática, conceptual, y filosófica across the genres. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Hay cosas que uno... Por ejemplo, las crónicas de Mir, que recogen un libro, un volumen bastante amplio, de 45 hasta el 70 y pico, me parece. Ahí yo estaba buscando y me encontré una crónica sobre Whitman. Sin embargo, hay sobre Julia de Burgos dos textos, y yo me cuestiono, bueno, Mir escribe sobre Whitman, porque no hay una crónica aquí. Esas son cosas que uno no tiene una contestación válida, porque no encuentra qué decir, si no tiene unos hechos ahí, ¿verdad? Que apoyarte. There's a short answer and a long answer to that question. The short answer is yes. It simply because he couldn't do otherwise. You can't not be you. Okay. So, but that does not mean that you can't be you in different forms and settings. And in different, for lack of a better word, verses. You know, I, by way of connection to this, nobody argues Nicolásky Jeng's stature as a poet. Okay. I just a while back finished a long essay trying to demonstrate, okay, that the poet, okay, wrote all of that stuff first in prose. Mm-hmm. Okay. And sometimes even in exactly the same words, you know, except that they weren't in verse. They didn't rhyme, they didn't, you know, and so on. And they weren't sustained. Okay. So my instinct and my intuition would tell me that the short answer is yes. Okay. The long answer is closer to his. That is to say, the long answer is no. If that being the case, let's look at the actual evidence that's available, okay, in the prose, and see whether, in fact, it runs in that direction or not. But I would find it hard to sustain that the answer is absolutely not. You know, I just don't see the logic behind that. Okay. Ah, ready? Sí. Para sí. Siendo Pedro Mir un humanista, un hombre que trató de pasarnos a nosotros lo de la tierra comunera, lo de las plantaciones, todos esos sentimientos, y sabiendo que es un traductor de Pedro Mir, y me han dicho que uno de los mejores, ¿tuvo usted algún problema transmitiendo esos sentimientos durante la traducción?
otra vez hay dos respuestas a eso. La más corta tendría que ser desde luego. Y la más larga, no tanto. Primero, una vez que te comprometes a hacerlo, tienes que luchar hasta encontrarlo. Pero es una lucha. ¿Ya? Pero también es una gloria cuando lo consigues. Como dije en mis comentarios, una de las cosas que más me conmovió a mí de Pedro Mil, poeta, es la manera en que no te deja olvidar su fase humana. Es decir, aún en los momentos más, no sé cuál es la palabra, excitado, apasionado, encorajado, siempre te deja ver esa beta humana. ¿Y cómo es que lo hace? Primero, te da todo el escenario histórico, todo lo que tú quieras, pero llega un momento en que te enseña este señor, por ejemplo, en este soneto que acabo de leer, no puede identificar el individuo, pero sabe que es un individuo. Es decir, no es una historia. No es las grandes faenas históricas de la guerra de este contra el otro. Y sin embargo, eso es lo que es. Pero nunca te deja olvidar que sea así de grande o asá de grande, todo llega a este Juan o Juana. ¿Qué? Ese es el que me duele a mí. ¿Qué? Pero lo veo de una manera más. Entonces, eso fue lo que a mí, es decir, lo que Vallejo llamaba fieramente humano. Vamos a hacer otra pausa.